Siento que me faltó tiempo para conocerla. Romina Pereiro habló de su relación con Morena Real. Sin dudas, el 2018 podría resumirse como un buen año para Jorge Real. El conductor va a ser abuelo, encontró el amor con Romina Pereiro y comenzó a conformar una nueva familia ensamblada. En el plano profesional, la vida lo encuentra apostando a un nuevo futuro como productor de ficción. Sin embargo, entre tantas buenas, hay cosas que opacan su presente. Principalmente, la mediática pelea con su hija Morena Real. Es por ello que Jorge está intentando recomponer los vínculos con la joven, quien espera la llegada de su primer hijo junto a su novio, Facundo Ambrosioni. Y en este marco, Pereiro contó detalles de la intimidad familiar y habló de su relación con Morena. Siento que me faltó tiempo para conocerla. Cuando pasó lo que pasó, me corrí del centro y acompañé a su papá. Mi idea fue ayudarlo y contenerlo. Si su papá estaba fuerte, eso iba a ayudar a que ella también lo estuviera. Me parecía que mi lugar era acompañando la situación, sin mediar. Es un tema entre papá e hija. Están recomponiendo la relación, de a poco, y disfrutando el embarazo, dijo la nutricionista en Agárrate Catalina por la 11:10. Jorge es mi novio, no me propuso casamiento y no lo hablamos formalmente en ningún momento. No siento que el amor necesite de firmar un papel, quizás es lindo festejar y siempre es buena una celebración, afirmó Pereiro sobre la posibilidad de formalizar. La relación se fue dando muy de a poco, así como la integración de las familias, pero no hubo estrategia, sino que fue paso a paso, teniendo en cuenta los tiempos de las chicas, las mías y las de él. Jorge es súper romántico y súper atento, es un clásico caballero. Vive teniendo gestos románticos, aseguró y luego habló de la flamante convivencia. Con Rochi, Real, vivimos juntas, es una genia y tiene un humor hermoso. Se lleva bárbaro con mis hijas, pero también se pelean y yo me mato de risa. Mis hijas tienen 5 y 7, Rochi tiene 19, con tu divertida.